Del examen, pero mira, tú sabes que hay muchos avances, recuerda eso, y además es posible que puedan hacerte una operación y ya. Yo tengo a mis hijos, ¿con quién los voy a dejar? Ay, por favor, no pienses así, debes tener esperanzas. Yo no entiendo, Dios mío, ¿por qué? Para estas cosas no hay explicación, nunca las hay. Mira, vamos a tener fortaleza. ¿Sabes qué? Permíteme orar por ti, Ana. ¿Sí? Ok. Señor, entrego a mi amiga Marisa en tu mano, por favor, cúbrela, ayúdala, protégela, sánala, Señor, por favor. Gracias por venir. Gracias por estar aquí, amiga. No. Recuerda que esta enfermedad, en todos sus casos, es diferente, ¿sí? Confía en Dios. Y pongamos a todos en nuestra iglesia a orar. Y con muchísima fe, esperemos por una solución, ¿sí? Vamos a orar, sí. Y ya, después de 5 años, puedo decir con agradecimiento a Dios y con júbilo que estoy curada. Los tratamientos a los que me sometieron y la fe en Dios que me llenó de fuerzas me sanó. Por eso, les pido a quienes lleguen a tener esta enfermedad o tengan amistades que hayan sido diagnosticadas, que tengan fe, que sigan las indicaciones de los doctores y que no pierdan la esperanza.